Los sectores del campo, turismo e infraestructura carretera serán de los más afectados en Oaxaca, en caso de aprobarse el recorte al ejercicio fiscal 2017. Es difícil que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados exenten a los empresarios oaxaqueños del pago de impuestos, señaló la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. No tiene recursos el municipio de Oaxaca de Juárez para solucionar el problema de la basura en la central de abasto. Este 25 de septiembre termina el periodo de Joaquín Echeverría Lara al frente de la sección 59. Un taxista embistió a una mujer motociclista en la colonia Reforma. El saldo fueron múltiples lesiones y daños materiales.